porras, importante anotación el sábado que les dio esa victoria. Sí, gracias a Dios. Como ya lo había dicho en otras entrevistas, lo importante es el grupo. Me tocó a mí anotar y me da mucha alegría, pero lo que me hace feliz son los 3 puntos. Ahora se parece importante amarrar ese liderato. Van a un duelo directo frente a Municipal. Sí, hemos venido así. Se nos ha presentado así la situación en la tabla. Y ahora, como usted lo dice, es un duelo directo para afianzar el primer lugar y nos toca en casa. Entonces, Dios primero, con el esfuerzo de todos los compañeros y con la idea, respetando la idea del profe, se queden acá los puntos. Costó ganarle un poco a Xelajú, que será importante resolver de cara al encuentro municipal, que es un rival más duro. Sí, claro, remontamos estando en casa y hasta los últimos minutos fue bastante difícil. Jugamos contra un buen equipo y no, creo que esa parte que hay que corregir le toca al profe y se está trabajando en eso. Principalmente en esta seguidilla, ¿cómo ha estado el equipo? ¿Cómo han estado ustedes como jugadores tomando en cuenta estos juegos que han tenido muy consecutivos? Físicamente creo que todo muy bien, nos cuidamos, nos preparamos tanto mental como físicamente para este tipo de seguidillas o de partidos así tan seguidos, pero creo que en todas partes del mundo eso pasa, no es nada nuevo ni nada extraño que se juegue domingo, miércoles, entonces creo que es normal y estamos bien. Y aparte de eso, tenemos un plantel bastante competitivo en el cual creo que se ha visto la rotación y todos los que han jugado y hemos jugado lo hemos hecho creo que de la misma manera. Muchas gracias, Porras.